Le hago de la pizzería a mi tío de hace más de 12 años y estamos acá en una medida de lucha en la cual estamos permaneciendo en nuestro lugar de trabajo por los motivos de que los dueños han cerrado el local. Y somos 8 compañeros, 8 familias que vivimos de esto, así que estamos en un plan de lucha hasta que se resuelva, espero positivamente. No nos llegó nunca un telegrama de tío. Vinimos ayer miércoles y nos encontramos con la sorpresa de que el local está cerrado. Se viene arrastrando desde hace más o menos un año, en la cual se vienen reiterando esos sucesos que fueron agravando cada vez más la situación, tales como, por ejemplo, en el año 2016 no haber podido cobrar nuestros respectivos aguinaldos, que por ley nos corresponden, los aumentos que por paritarias también nos corresponden, y los sueldos de cada uno de nuestros compañeros eran fraccionados de forma indiscreta porque no nunca nos terminaban de pagar en tiempo y forma. Después nos enteramos de que tampoco nos venían depositando en tiempo y forma las caras sociales que iban siendo descontadas en los respectivos recibos de sueldos nuestros. Las jubilaciones, por ejemplo. Jubilaciones, caras sociales. De hecho, estamos sin cobertura de obra social. Porque un compañero sufrió la desgracia de que su esposa cayó enferma y no pudo ser atendida por la obra social. Encontramos un local con un pequeño vaciamiento, si bien no es grande, pero sí, faltan computadoras, faltan utensilios esenciales para poder trabajar, y principalmente la falta de mercadería, en la cual tenemos que generar recursos primero para poder comprar después. Estamos acá adentro permaneciendo incesantemente, continuamente en nuestro puesto de trabajo desde ayer miércoles, y en la cual vamos a seguir hasta que no tengamos una respuesta, hasta que no vengan los dueños y nos expliquen y lleguemos a un acuerdo para que podamos continuar con la fuente de trabajo y para poder constituir mínimo una cooperativa de trabajo o crear una sociedad como para continuar con todo esto nosotros mismos, los trabajadores de mi tío, la pizzería de mi tío, que es una pizzería tradicional acá de San Pedro. El bar está abierto y invitamos a todos a que vengan a conocer el lugar, a que nos apoyen en la medida de fuerza que estamos haciendo, en el plan de lucha que tenemos, no en medida de fuerza, plan de lucha.